Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 38, Top Bases. Aprovechando la temporada baja, vamos a hacer nuestros jugadores favoritos, los que queremos que son mejores. Y bueno, ahora iremos viendo. ¿Qué tal, chicos, estos días? Hola, ¿qué tal todo? Muy buenas. Buenas. Pues todo bien. Todo bien, Todo perfecto. bien, Bueno, ¿nos explicas un poco qué es esto, Juan Carlos? pues es muy sencillo. Hemos escogido 15 bases, ¿no? De la NBA y hemos creado un formulario en Google para que podamos votar entre todos, ¿no? Solo se va a poder votar una vez por persona. Así que hay que tener muy claro el voto a quién votamos. También durante el programa de hoy vamos a darle cada uno nuestro top 5, ¿no? A quién votaríamos de entre estos 15 jugadores. Así que tendréis una semana hasta el lunes que viene para elegir a vuestros bases favoritos. Y le vamos a ir diciendo cómo va la votación hoy. Sí, venga, se lo vamos diciendo, sí. Si Venga, queréis, damos va. pistas. Y damos alguna pista, pero vamos, yo creo que está claro, ¿no? Al menos los tres, cuatro primeros está claro, ¿no? ¿Quiénes son? A mí me ha sorprendido alguno que esté muy descartado, muy lejos en votos, pero bueno. Y luego, cuando hagamos bases, escoltas, tal, 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 de pívot, haremos un top 10, un top 15, ¿no? Por posiciones, o bueno, ya veremos cómo los votamos. Veremos, sí. Ya veremos a ver Exactamente. cómo lo vamos haciendo, ¿no? Ya el top 10 de la NBA ya veremos cómo lo vamos haciendo, ¿no? Conforme vaya pasando los programas, se irá viendo. O si hacemos tres quintetos, como hemos comentado también, bueno. Yo lo que creo es que no podemos entrar en Argentina, ¿eh? Ya después de no poner a Campazo, que el otro día lo comparaban con Jordan, ya no podemos entrar a Argentina. Un destino menos. Bueno, anda, que tengo Pues aquí sí, por aquí a Fren. era gracioso, ¿no? Efren, ¿dónde te metes, macho? Ay, ¿Qué tal? buenas. Perdón Me he por enterado que el retraso, otro día te ya has os metido escucho. con Danny Ainge y ya chungo, ¿no? La cobertura. Fíjate, ya se ha quedado congelado. Me ha quedado congelado. Es Llamar al diablo. que era. Ha sido nombrarlo ya. Bueno, pues nada. Bueno, pues esta es una lista que confeccionamos así de inicio, bastante amplia. Porque yo creo que hay algunos que están de más. Sí, pero Pero bueno, hay bueno, que darle oportunidades a todos, ¿no? O está claro. sea, ha habido, yo, de momento que hay 43 votos, casi todos han tenido algún voto, ¿no? Han entrado en alguna lista. Casi todos. Casi todos. No, No, no demos más pistas, no quiero decir casi todos, no demos más pistas. Faltaba Mike Collins. Sí, hombre, Mike Conley fue el All-Star esta última temporada, ¿no? Tal vez no haya sido su mejor temporada. Hombre, Pues mete más tiros libres que alguno que está en la lista. el primero, ¿no? Por ejemplo. Pero seguro que no hay ninguno que coja más rebotes. Bueno, Westbrook. Westbrook no creo que llegue, Bueno, ¿no? De y media. Harden. Harden creo que estaba casi 7 por partido también. Sí. O sea, yo los he puesto, están puestos por el orden alfabético, ¿eh? No hay ningún tipo de. No digáis que Ben Simmons es el mejor ni nada, es por orden alfabético. O sea Muy que. bien. Bueno, pues nada. No pisteis mal, porque ya habéis Efren ya. aprovechado, perdona, ya habéis aprovechado para hablar de Simmons. Os habéis dado cuenta indirectamente. Indirectamente, y lo que te Pero que rondaré. queda. Es que se suponía que hoy iba a ser ya el traspaso, ¿no, Ángel? Nos prometiste que el fin de semana no, pero que el lunes ya había traspaso en Simmons. Sí, pero es que ten en cuenta que allí son entre 6 y 9 horas menos, entonces tranquilo. Quizás durante la noche, durante el, fíjate si sale el traspaso en directo en un programa. La hostia, ¿no? Bueno, Claro. sí. 2 horas extra de programa. Bueno, Bueno, pues, pues. ¿quién empieza a decir sus cinco? Pues venga, tú mismo. Dispara, Bueno, dispara. yo, bueno, pues yo creo que el primero que puse, bueno, aquí da igual decir el primero que el segundo, tuve muy claro Chris Paul, porque, a ver, yo la idea de base que tengo,
me gusta un base que ordene, que dirija, pero que su prioridad no sea ser una acción de tiro, ¿no? Pues como un Trae Young, por ejemplo, ¿no? Entonces me gustan bases de perfil de Chris Paul y luego, pues si pueden defender, son buenos defensores, pues bueno, bien. Y si pueden anotar, mejor todavía. Entonces, yo voté a Chris Paul, voté a Harden, porque Harden, bueno, si este año, por ejemplo, en él hemos visto que para él lo de anotar pues puede ser secundario. O sea, creo que se adapta muy bien al rol de va a ser más pasador. Voté a Curry, voté a Ben Simmons y voté a Luka Doncic, creo que fue el quinto voto. No me gustó mucho este voto porque al final es el típico base, pues chupón, que se la juega toda él, aunque bueno, dobla muchos balones y tal, pero bueno. Entonces, mis cinco fueron esos. Y luego en la lista, pues me parece que había pues algunos que les queda para estar a lo mejor un top 5, pues un Rozier, y luego pues, jugadores jóvenes como Fox, Morán, Lonzo Ball, que bueno, todavía les quedan, ¿no? O veteranos, pues que ya andan a su mejor nivel, pues como va a ser Kemba o Lowry. Y bueno, así como una primera toma en contacto, ahí dejo mi opinión sobre el tema. Efren, antes que se te caiga. Antes que se te caiga, vamos a aprovechar este momento. Aprovecha. Vamos a aprovechar. A ver si me deja Dani 15 segundos. Vamos allá. Yo voté Curry como el mejor jugador, ya fuera de conceptos de base, como el mejor jugador de todos estos. Un poco con la idea de Ángel, como idea de base más puro, que ya queda poco en la NBA, digamos, de la década de los 2000 o 90, estilo Chris Paul. Y luego ya, como en bases más anotadores, más jugadores más individualistas, voté Doncic, que también, bueno, puede jugar en el pick and roll. Lillard, también un poco como estilo mejor jugador. Y aquí tuve muchas dudas. Quería meter un jovencito y metí a Trae Young. Dudé de Trae Young. Le metose arriba, no le gusta. Voté a Trae Young. Yo también. Yo también vi a toser el macho. Dudé entre Trae Young y Ja Morant. Es que me gusta mucho Ja Morant, pero creo que Trae Young en los playoffs me gustó mucho. Dejando a, bueno, a Harden fuera. Que Harden no me gusta. Sí que genera, pero bueno, no sé. Tuve dudas incluso con Holiday, ¿eh? Me gustó mucho en eso, porque prácticamente bases puros de los de antes hay pocos. Y Holiday tampoco lo es más un 1-2, un primero. Esos son mis cinco. Curry, Doncic, Lillard, Chris Paul, Trae Young. Hombre, es que la posición de base también ha evolucionado mucho, ¿no? Con el paso del tiempo. Antes solo se dedicaba a pasar el balón y ahora, si no tienes a un base de 2 metros que te haga de todo, pues. Soy un nostálgico de John Stockton. Claro. Bueno, creo de todas formas, en Europa se destila aún algo más el base más creador. Sí. Calates en el Barcelona. Sí, Calates, Larkin, Campazo cuando estaba en el Madrid. O sea, son bases de 1,80, 1,85, jugones. Calates creo que ronda los 2 metros, ¿eh? Calates creo que está en 1,90 y algo, sí. Sí, sí, es 1,90 y largo. Yo lo he visto, que persona, es un tío grande, grande, que me saca dos cabezas. Pero por eso digo, pero que en base sí, perdón, en Europa sí que se estila más el base más jugón, ¿no? Más asistente, más que alto, 2 metros y tal, ¿no? Porque, por ejemplo, Doncic en el Madrid tampoco jugaba de base puro, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No. Que te están dando ya palos, Efren, macho. Ya lo veo. Hola, Booper Booper, encantado de volverte a ver. Booper Booper, ponos ahí Tour 5. Booper Booper, el año pasado. Darte palos a ti. Nos estuvo vendiendo todo el año a los Nets. ¿Dónde quedaron los Nets? Primera ronda, segunda ronda, bueno. Ya sabemos que has votado, pero no. Escríbenos ahí Tour 5 para que te podamos dar palos. Claro.
Pon aquí Booper Booper más arriba que Jazz. Queda no, el holandés. No. Misma ronda. ¿Cuántos anillos tiene Harden, Booper Booper? Los mismos que... Los mismos que Utah. Los mismos que Fischer. Y los mismos que yo, claro. Bueno, Aníbal o Carlos. O Juan Carlos. Bueno, venga, pues empiezo. Venga, que me lanzo yo, venga. Pues vamos, yo lo voy a poner así porque no me acuerdo en qué orden los puse, pero vamos, que yo puse a Harden. Pues vamos, porque ya lo dijo incluso Irving, ¿no? Que Harden era el auténtico base de el director de juego de los Nets, ¿no? Irving juega un poquito más de escolta, así que he puesto a Harden. He puesto a Chris Paul, pues más o menos por lo que habéis dicho vosotros, es el de los pocos bases puros que queda en la liga, ¿no? Después a Lillard. Aunque le falta un poquito de defensa, ¿no? Ha dicho, yo creo que ha sido hoy en Urquiz que ha dicho que tienen que defender también un poquito más, ¿no? Si quieren aspirar a algo. Pero bueno, Lillard ese es un fuera de serie también, ¿no? Después he puesto a Doncic, pues aunque sea un poquito chuponcete, ¿no? Pues hay que reconocer que también es de los mejores bases que hay ahora mismo en la NBA, ¿no? Y por encima de todos está Curry, que es indiscutible, ¿no? Es un jugador que para mí es que transforma el baloncesto de los últimos 10 años, ¿no? Gracias a... Es uno de los principales culpables de que ahora el triple casi predomine más que el resto de las facetas del juego, ¿no? Sí. Así que no, yo creo que no hay mucha discusión. Harden, Chris Paul, Lillard, Luka y Curry. Son mis cinco. O sea, solo cambiamos Harden por Trae Young. Sí. Yo pienso que hay algunos que... Tienen que estar ahí. Bueno, ya vemos la lista aquí de Booper Booper. No sé si queréis comentarla. Me parece perfecta. Booper Booper sí que sabe. Bueno, hemos votado la misma. No es un base del estilo de los otros. No. Es menos anotador, menos individualista. Ahí sí que, bueno. Menos tirador de tiros libres. Menos tirador de tres. Menos tirador de tres, justo. Menos tirador a canasta. Él tira canasta, pero no tiene suspensión. Que no. Yo creo que Simons tenía que tender incluso a jugar, no sé si en otra posición. Es que, a ver, es hombre, un 4. Pues si Simons es un 4. Aunque le duela, Simons es un ala pivot que sabe mover muy bien la pelota. O sea, es mi opinión. Pero es que tiene una visión de juego, una velocidad, estos pases que te dan transición, es que es el mejor asistente de la liga en transición, ¿eh? Para ti. Pero justo está en un equipo donde depende de un jugador que no corre. Que le gusta jugar andando, sí. Claro. Bueno, por eso es lo de siempre, ¿no? De o Simon o Envy. No, pero es que lo que siempre hablamos, ¿no? Que es que el entrenador también tiene que hacerles jugar juntos. ¿Qué es Doc Rivers? ¿Qué es Doc Rivers? No le pidáis más. ¿Qué es Doc Rivers? Ya sé que es Doc Rivers, ¿no? Pero un entrenador, supuestamente como Doc Rivers, que te puede gustar más o menos, pero para mí no, a mí no me gusta personalmente, pero que es élite en principio, entre comillas, ¿eh? Tendrá que saber jugar con lo que tiene. Sí. Ayer leí que le iban a poner de seleccionador de Estados Unidos. Yo creo que, bueno, es que Simon es australiano, ¿no? Debe decir, Simon sí. Ya no va. Es que me quedé así un poquito como. No tiene nada mejor, en serio. Hostia, es que joder. Pasar de Krajicevski a luego Popovich y luego acabar metiendo a Doc Rivers, hostia. Yo creo que en algún torneo ha ido también Macmillan, Steve Kerr. Steve Kerr es no. Asistente, ¿no? Ayudante, de asistente. Uh-huh. D'Antoni también ha ido a algún torneo. De asistente van muchos buenos, ¿eh? Sí, por eso. Yo creo que Kerr era. También. Sí, por eso que yo creía, digo, pues Kerr, como yo creo que ha sido la mano derecha de Popovich en los últimos Juegos Olímpicos. Podía ser el seleccionador. Me gustaría ver a D'Antoni, en serio, ¿eh? Tío, qué estrés. Está corriendo, ¿eh? Entonces no va nadie. Porque al final él apuesta por un baloncesto diferente, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí tiene para elegir jugadores
que se adapten a lo que él quiere. Entonces, por ver la propuesta que hace, me molaría. Sí, es un juego diferente, pero llevado al extremo, ¿no? Claro. Sí. O sea, pero totalmente al extremo, ¿no? Es no es que juegas al small ball, pero ya se vio la última temporada de Houston, ¿no? Por eso que llevaría, si este año no fueron casi vivos a las Olimpiadas, no quiero imaginar ya con D'Antoni, no sé, Lillard jugando de 4 y Tatum de eso de center. De center ahí potente. ¿Pensáis que llevaría algún pívot en el roster, aunque luego jugara poco o nada? Sí, llevaría. Oh, bueno, sí, hombre, yo creo que hasta le recomendaría, no sé, con el equipo potente, pues sano, un Anthony Davis o alguno de estos se llevaría. Más que nada porque es Europa y te encuentras abajo con un Gobert, con un Jokic. Iba a decir Gasol, ¿no? Pero ya, pobres, están. Es que el juego del pívot en Europa es muy diferente al de la NBA. Es que el pívot lo puedes, por ejemplo, en defensa lo puedes poner debajo de la canasta directamente. Por eso no existe la defensa ilegal. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, Tavares, es que en el Madrid prácticamente no sale, ¿no? De la zona. Sin embargo, en la NBA es lento de su desplazamiento lateral y no puede jugar. Bueno, no podía jugar en su momento, ahora habría que verlo. Bueno, el siguiente. ¿Vas tú o voy yo, Aníbal? Como quieras. Como quieras, Carlos. Bueno, pues mira, si quieres ya disparo yo. Vamos a crear aquí polémica. Bueno, el primero, Curry, por lo que se ha dicho. O sea, yo creo que juega de... O sea, es el mejor base como podría ser el mejor pivot. O sea, yo creo que es... Juega como quiere, cuando quiere, donde quiere. O sea, está un escalón por encima. Como segundo he tenido dudas entre Paul y Harden. Porque decíamos, o sea, Paul es un base clásico al que le tengo mucho cariño, como sabéis. O sea, ojalá se retire ya. Pesado de las narices, ¿sabes? Pero bueno, estando Harden, o sea, yo creo que no hay ningún jugador en la NBA y ningún base que tire tanto y tan bien los billetes a los clubes striptease. Así que tiene que ser el segundo. Eso para desempatar, ¿no? Hombre, claro, a ver, o sea, este distribuye como nadie, o sea... Claro, hombre, reparte juego. No, pom, o sea, es el más rápido del oeste, o sea, es asistente puro. Muchos asistentes. No, y aparte, o sea, que ya fuera cachondeo, o sea, también es un jugador que se sabe habituar y juega cuando realmente quiere jugar. O sea, es el típico base que te juega como quiere. Es un muy buen base. Y este año pues lo ha demostrado lo que ha jugado. O sea, realmente yo creo que es diferencial. Entonces, el tercero es Paul, como he comentado. ¿Vale? O sea, una visión de juego. Yo creo que de los cinco que he puesto, es la mejor visión de juego con diferencia. ¿Vale? Luego ya el cuarto he puesto a Lillard. Porque, a ver... es un jugador, o sea, es un buen base, no asiste mucho, pero dirige bien el juego y cuando tiene que coger la responsabilidad la coge. Eso no hay duda. Y luego el quinto yo me voy a Trae Young. A Trae Young porque creo que un tío que es capaz de llevar al equipo a playoff asistiendo, anotando, aunque tire mucho, pero asistiendo, anotando y que encima parece ser... no defiende, pero bueno, pero es que aquí yo creo que en la lista que tenemos aquí solo defiende Simmons y... ¡Uno, y dos! Flu. Sí, claro, es que pues nos podemos mirar aquí defensa, más allá de Simmons y... Lowry defiende, pues bueno, yo creo que defiende también. Pero claro, pero bueno, Lowry defiende también, sí. No es el denominador común. Claro, pues que Trey al fin y al cabo... Y Harden, no, bueno, lo mismo, Lillard... hace el gesto. Nada, Lillard nada, un agujero. Kemba hace el gesto también. Sí, no, Kemba si lo hace que llama a urgencias, se queda sin rodillas. Curry puede defender más sin balón que con balón. Sin balón sí que defiende más o menos, persigue, pero una vez reciben, hasta luego. Aquí me he quedado. Por eso que al fin y al cabo, o sea... Morán podría tener un perfil de poder. Sí, pero yo creo que está lejos. Valoráis más el ataque que la defensa. Desde luego. Sí, decía, es no que... sé quién le leí el otro día que decía, ah sí, ya sé, el entrenador del Obradoiro decía,
que antes se decía el ataque gana partidos, la defensa campeonatos, y él decía que en el baloncesto actual es justo al revés, que la defensa te gana partidos y el ataque gana campeonatos. No estoy muy de acuerdo, pero sí que ha cambiado mucho. Sí, porque justamente el campeonato este año lo ganó el equipo que mejor defendió. Como fue en este caso. La defensa en playoff es muy, muy importante. Por eso, pero bueno. En una entrevista que hicimos a Frank Camba, que es el analista de datos de Obregón, de Obradoiro. De Obradoiro. Decía que ellos buscaban que todos los jugadores anotaran. Sí. Ellos se basan ahora mismo. Que defiendan también y tal, pero todos que tengan capacidad de anotación. Y casi todos que sean capaces de salir y tirar. Hay que encontrar un equilibrio, ¿no?, entre las dos facetas, ¿no? Puede ser el mejor atacante del mundo. Vamos a poner, por ejemplo, Portland, que tiene un buen ataque, pero si en defensa no hacen nada, no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Normalmente pero, por ejemplo, gana es top 10 de las dos cosas. Pero, por ejemplo, en Obradoiro, o con su análisis, decían, para mantenernos en ACB tenemos que hacer una media de puntos de, no me acuerdo cuánto dijo, 80. Mm. Pues entonces necesitan que jugadores para llegar a hacer 80 puntos por partido. Sí, yo en la entrevista que le di a Moncho esta semana, él decía que la defensa la podían llegar a trabajar, pero si no había esa capacidad para anotar, eso iba a ser muy difícil. Y así, bueno, es más difícil anotar, está claro. Tenerla al final defensa, pues muchas veces es actitud, que pasa que en la NBA sí que vemos que en el 1 no hay esa actitud, porque normalmente siempre tienen un jugador o dos que les cubren las espaldas. Sí, los especialistas defensivos. Y las ayudas y tal. Sí, es cierto que la posición de base ha cambiado muchísimo. En poco tiempo. Y bueno, el base y el pívot, quizás hay posiciones. El pívot, sí. Donde más han cambiado. Y el ala pívot ha desaparecido en la NBA prácticamente. Sí, no sé, esa posición ya... Ya. El power forward de toda la vida, pues ya no es. Ya, ahora son aleros todos. Sí, es que ahora el 3-4 ya no existe, el 3-4 como tal, o sea, son dos jugadores más o menos grandes, o sea, porque tampoco un 3 por debajo de 2 metros, tampoco hay ya demasiados, o sea, ahora son 3-4 que te tiren bien, que puedan luchar el cuerpo a cuerpo abajo y ya está, o sea, no hay más opciones. No, es que, por ejemplo, voy a poner el caso de Miami con Adebayo, ¿no? Adebayo es un 4, pero que por circunstancias tiene que jugar de 5, ¿no? Y sería un 4 en otra época. Claro, por eso te digo que ese, o el 4 ahora es un 5 en un small ball. El 4 estilo, Tim Duncan, Garnett, de jugador que juega 4 o 5 metros y a partir de ahí genera en el poste medio, eso ya no va a existir. No, eso ya no existe. No, Carmelo, ¿no? También es una... Charles Barkley... Claro. Ese no va. Bueno, Aníbal. Te toca. Que está muy calladito hoy. Ahí está el voto del 11, uno de los votos del 11. No, yo no he votado. Lo he dicho antes. No, todavía no he votado. A mí se me ha olvidado y no he votado. Pues mis votos son Curry. Obviamente, Chris Paul, Harden, Drew Holiday y el quinto me he estado debatiendo mucho entre Simmons o Ja Morant, pero tengo que decir que al final he votado a Ja Morant por el cariño que le tengo, es un jugador que me gusta muchísimo y he votado a Ja Morant como quinto. O sea, voy a votar a Ja Morant como quinto. Ahí troleando a Simmons, ahí, no esperaba menos. Pero Carlos lo dice. No solo no lo vota, sino dice, casi lo voto. Casi lo voto. Me pone pero... caramelita no. Sí, hombre, pero en el casi también ha habido unos cuantos. Por ejemplo, Lonzo se queda fuera porque aún me parece que necesita una temporada demostrando que está a nivel. Al nivel bueno, con regularidad en el tiro sobre todo.
Luka Doncic, es que yo ya lo dije, lo veo más como un escolta que si tuviera al lado un base estilo Lonzo, estilo Ben Simmons, sería una barbaridad de jugador, porque ya solo tendría que recibir y tirar, solo tendría que anotar puntos y es lo que mejor se le da. Lowry, es que este último año me ha pegado un bajón muy grande, veremos en Miami, pero puede estar ahí. Daron Fox es un grandísimo jugador también, Lillard. Pero es que Lillard también es lo mismo. Si tuviera Ben Simmons al lado, anotando sería una bestia y no necesitaría perder el tiempo. ¿Se ha cortado? Se ha ido Aníbal. Pues yo estoy de acuerdo con Aníbal, que Ben Simmons en Dallas o en Portland... Sí. Iría muy bien. Ya está Aníbal, ya ha vuelto. Ahí estoy. Que aquí está cayendo hoy la de Cristo y a veces se va el internet un poco. Y bueno, eso, Lowry, es que la temporada pasada me dejó frío y Daron Fox es un jugador muy bueno, Rozier, pero lo que pasa es que veremos dónde lo deja Lamelo. Trey Young es que no me gusta. Y bueno, es que creo que hay dos jugadores que no voy ni a nombrar, que son Kemba Walker y Russell Westbrook, que no me parece que estén. Que luego puede hacerse un temporadón Westbrook y viene a promediar otro triple doble una temporada más, pero me parece que mucha estadística, pero luego influir en el juego poco. Pero yo ahí este año fue el que llevó a Washington, yo creo que el que fue el que lo metió en playoff. Creo yo, con el tema Westbrook. Sí, hay mucha estadística muchas veces vacía, pero bueno, este año realmente fue el que cogió el equipo y dijo, oye, a playoff y se marcó una temporada brutal, con cuatro cañas, porque Bill estaba lesionado. Muy bien. Pues yo de lo que ha dicho Aníbal, a mí me pasa lo mismo, Trae ya no me gusta nada. A mí es que los bases muy chiquititos... Como que ya en un baloncesto tan físico. Genera mucho. Pero genera mucho en la mitad de cancha. En el otro la mitad, es como si no hubieran jugado con cuatro casi. ¿Pero cuánto defiende Lillard? Lillard nada tampoco. Pues que es lo que decíamos antes, que la mitad de los que están ahí realmente defender, ¿sabes? No es. Es que para mí, perdona Carlos. Hay mucho base que en realidad es escolta. Hay uno porque para mí un escolta. Claro, para mí bases son Chris Paul, Lonzo Ball, Drew Holiday, que es Ben Simmons, que son capaces de defender, generan mucho con el balón, mueven muy bien el balón y a lo mejor en anotación pues se quedan más cortos, pero para mí eso es un base de toda la vida y para mí eso es lo que es un base. Entonces, un carry está a un nivel brutal, puede repartir asistencias, puede anotar, defiende, como ha dicho muy bien Efren, sin balón bastante bien. Lo que pasa es que ya lo vimos en el play-in. Está LeBron a 2 metros y es que ni lo ve que coge balón y hace ya no llego. Ya está, o sea, es que si LeBron hubiese querido penetrar, se lo come. Entonces, ese es el problema. Entonces, Lillard, Doncic, hay muchos jugadores ahí que no son bases puros. Juegan de base porque la han puesto ahí, pero igual que Ben Simmons juega de base siendo un 4. Que es por la calidad que tienen, es un poco lo que hablábamos, lo que pasa, que está como escolta, pero yo por ejemplo veo más base a Irving, mi opinión, veo más base a Irving de lo que es Harden. Yo creo que distribuye mejor el balón Irving de lo que distribuye Harden. Y yo creo que también es por el tipo de juego, porque es más lento y tal.
sale Harden, pero sí que es verdad que bases como tal ya queda casi nadie. O sea, en cuanto es... Porque es lo que dice, bueno, es lo que dice aquí, es Uber Booper. Creo que se busca, ¿sabes? Es que sean más agresivos. O sea, que simplemente sea un jugador que pueda penetrar y que pueda anotar. Sí, es lo que estamos hablando antes, que ¿no? Eso. La evolución del base, ¿no? Sí. Hemos pasado de, sí, de Stockton, de Jason Kidd. Incluso quizás queda Rondo fue un base más base. Pero ya quedan muy poquitos. Sí. Pero porque muy yo bien. Creo que al final el jugador pequeño o es un jugón que la metes con el codo o al final no tienes sitio a este nivel ya. Estás jugando con gente muy físico. Entonces tienes que ser, pues como traes ya un... Y esta gente que te mete de 8 metros los tiros, macho. Bueno, tenemos el ejemplo que tenemos, lo tenemos aquí con Ricky. O sea, Ricky, ¿por qué no acaba de tener cabida como base titular y considerado como muy bueno? Y a ver, es un base, o sea, Ricky es un base. Es un tío que defiende. Ha tenido que cambiar mucho su juego. Claro, ha tenido que generar, o sea, que meter mucho más de lo que seguramente él estaba habituado. Generar sí, más. De hecho, lo hemos visto en el Mundial y lo hemos visto en los juegos, que ahora mismo es un jugador que mete mucho más que el jugador que estaba en el Barcelona, que era un distribuidor. Pero no tiene nada que ver el Ricky que ves en la selección con el de la NBA. Sí, nada. Claro. Una desgracia, mancho, es que no le valoran. Porque la selección tiene la confianza de Scariolo y de sus compañeros y de la NBA, ¿no? No, y justamente porque no es un jugador rápido, o sea, Ricky no es un jugador que, digamos, o sea, no es un Morán, no es un jugador, digamos, explosivo. Ahora tiene tiro, pero realmente lo que es el suyo es subir tranquilamente el balón, buscar, mover al equipo. Y claro, eso, entre comillas, ralentiza un poco el juego y es lo que no se busca. O sea, es lo que no se busca, justamente esa ralentización, aunque sea el base que en cualquier época se hubiera dicho, hostia, este es un base top. Claro, ahora es un base, en la NBA es un base no bien considerado por eso, porque es un jugador pues que se dedica más a organizar, a gestionar el equipo, más que a, pues eso, a entrar y romperla. Sí, pero es eso, coger los 30 equipos de la NBA y ver quién es el base y ves que es un jugador que anota, que mete 15. Prácticamente, que si eras Redder en Lakers, bueno, cualquiera de los que pusimos aquí, cualquiera prácticamente mete puntos fácil, quitando Simos, claro, y prácticamente que distribuye a pocos. Vamos a ver los nuevos, ¿no? Que venían ahí, yo aprovecho así, de medio lado. Vamos a ver los nuevos. Cunningham y tal, a ver si... Sí, pero esos ya son del perfil moderno, un base de 2 metros, sí, ahí. Unos y medio, vamos. Sí, hombre, no hemos metido. Al principio íbamos a meter rookies en las listas, pero no hemos metido ninguno al final, porque no han demostrado nada en la NBA, ¿no? Nada, claro. Por eso. Bueno. Pero bueno. Vamos viendo cómo van las votaciones. Vamos allá. Venga, dale, a ver. Bueno, vamos a recordar que va a estar... Deberíamos de decir el enlace y todas estas cosas. Lo he puesto yo antes en los comentarios, Pero si queréis os lo vuelvo a poner. Si es que tengo aquí esto... Sí, está aquí, está hace 10 y cuarto. Va a estar abierto hasta el próximo lunes y no sé, cuando abriremos, en 1 o 2 días abriremos la votación de escoltas. Ir pensando qué escoltas os gustan más. Sí, podemos ir haciendo un poco una preselección ahora también. Bueno, pues vamos a ver. En quinto puesto, Chris Paul, con un 39, ¿no? 59. Por dentro los votos. Bueno, nosotros lo hemos puesto todos, ¿no? Sí, yo sí. Sí, yo creo que sí. Es que al final, como base, es el más base de todos, de los que hay. O por lo menos de arqueotipo de base. Porque a lo mejor Simón, que pueda ser bastante base para mi gusto, pero claro, es un base moderno de 2 metros y pico. Bueno. Pero digamos, el base puro, yo creo que es Paul. Sí,
A mí, yo de hecho, el primero que he votado ha sido él. Le penalizará la edad, hemos de suponer, ¿no? Wow. En cuarta posición, con el 67,4% de votos, Harden. Yo no me acuerdo quién ha comentado lo de Irving y tal, que genera más. A mí me parece que genera más juego. Creo que a mi gusto genera más juego Harden que Irving. Y viene más del haces el uno contra uno. No sé cómo andarán de asistencia de media. Y eso. Yo creo que Harden es más. Se puede adaptar mejor a un rol secundario que Irving. Sí. Yo creo que Irving genera mucho más en el uno contra uno y Harden genera muchísimo más en jugar dos contra dos, sacar el balón más rápido. Irving es más uno contra uno y si le salen tres, pues a lo mejor si hay suerte la suelta. Harden no, Harden muchas veces busca la primera opción. Además, como estaba con Durant y con Irving, pues al final Harden pues hace menos tiros por partido también. Ha sabido buscar un papel más secundario. De hecho, que me ha sorprendido. Harden necesita mucho balón de inicio de jugada. Si no, se desconecta y se va a 10 metros. Irving este año ha estado en 6, no, este año ha estado. Hombre, ha hecho asistencia. Ha hecho 6. 6 con. 6-0. 6-0, de media lleva 5,7, si es... En su carrera, sí. Sí, es ver, todos los años ha sido así, nunca ha hecho más de... Su mejor año fueron 6,9 en el Boston de la 18-19. Son 6,9 veces por partido que suelta el balón hacia atrás y alguien lo mete. No, y además Harden le viene bien jugar con Durant, ¿no? Porque fijaros cómo llegaba a playoff, ¿no? Casi sin fondo físico. Y eso le va a descargar mucho. Sí, pero a Harden le gusta el balón, porque cuando estuvo con Chris Paul, cuando más o menos fueron bien las cosas bien, pero luego cuando tenía el balón Chris Paul, él se iba a 10 metros. Y decía, bueno, hasta aquí vamos. Sí, a Harden le gusta estar con el yo-yo ahí haciendo su... Sí, el yo-yo le gusta. A Harden y a Trae Young, yo creo que es a los dos de la lista que había que más le gusta votar. Gastaron los segunditos y tal. Está mirando las existencias de Harden de todos estos años. Y este año 10,8, el segundo mejor de su carrera. Tuvo pues una que Harden 17, hizo 11,2. Ha sido este año, no lo único que ha jugado como base, porque siempre estuvo con Paul, estuvo con Westbrook, estuvo con... Sí, bueno, estaba Beverly, pero bueno, yo pienso que era más el base. Sí, pero bueno, pero Beverly ha sido el único tal, pero claro, estuvo en Oklahoma con eso, con Westbrook. En Oklahoma él realmente salía de sexto hombre. Era el sexto hombre, pero luego estuvo con Paul en Houston y luego justamente le metieron a Westbrook también en Houston, allí. O sea que al fin y al cabo, siempre menos este año, siempre le ha hecho jugar de dos. Sí, pero bueno, donde ha crecido como jugador es en Houston, ¿no? Sí. Está claro, lo que estabais diciendo antes, ¿no? Que en Oklahoma era el sexto hombre. ¿No se llevó una vez el mejor sexto hombre o me lo estoy imaginando? Lo ganó. El año antes de irse. Claro. Y fue en Houston cuando estas últimas 7 temporadas que ha estado, 8, que es donde ha crecido como base. Uh-huh. Bueno. Sigamos. Tercero en votos, Lila. Yo tengo que decir que esto me ha sorprendido. Porque, a ver, en ataque también tiene mucho talento, pero luego en defensa es que... Uf. Le vi incluso en las Olimpiadas contra España, joder, que se le iba a todo Dios, macho. Ya, pero los highlights de la NBA que te ponen en la tele y tal son en ataque, no son una defensa, ¿no? Y la gente es lo que ve. Tú cuando ves un partido condensado, estos que te lo ponen en la NBA de 40 minutos, lo que ves es en ataque, básicamente, ¿no? Es lo que llama la atención. Venimos de un playoff con una media, el playoff que hizo contra Denver, claro, hizo un... En ataque fue una auténtica locura. O sea, era imparable. Bueno. Segundo el amigo Luca, el 79,1 lo ha votado.
Que como comentabais, yo le veo más como un escolta también, efectivamente. Mirad que no he puesto ninguna foto protestando. Le he puesto una foto sonriendo. Feliz. Bueno, a lo mejor está sonriéndose, tal y como la de a la cabeza, tiene pinta de que está protestando. Sí, sí, sí. Tiene pinta de que está ahí diciendo, ¿qué más pitao? Una sonrisita cínica. Es difícil encontrarlo. Sí. Y el que más voto, pues, Don Stephen. Sí, es que este juega como quiere. Pero bueno, es lo que decíamos, no tiene un gran nivel de asistencia, 5,8. O sea, yo creo que de los 5 que tenemos ahí es el que tiene el ratio más bajo de asistencias. Sí. Puede ser, sí. También hay que ver en el equipo del que estaba, ¿eh? A quién se la pasaba, ¿eh? Si no, claro, es que también, pobre, a ver este año. A ver a quién se la soltaba este año, pero bueno, ¿eh? Que Draymond Green no... se la devolvía así, toma. Pero yo no sé carry a nivel, ahora tal, pero no sé a nivel asistencias. Estamos hablando, a ver, es verdad que lleva 2 años tal, pero... Sí, él años de 8,5, 7,7, lo normal es que esté sobre las 6. Sí, 6 con algo y luego... 6,5. Sí, y luego hizo en 2012 y 2013... Vale, que fue cuando empezó a explotar, sí, que hizo 8,5 y 7,7, pero siempre ha estado en 6es, entre 5 saltos y 6es. O sea, no, tampoco es un asistente, pasa de caro, si luego ves a nivel de puntos. Yo creo que si comparamos al final, en carrera Lillard tiene 6,6. El 6,5 y Lillard 6,6. Es que es más, su mejor año de asistencia, su mejor año... metió 24 de media. O sea, sí, estaba mirando y no. Fueron 14 puntos, Juan jugaba poco. Sí. Pero bueno, este año es que ha llevado. Bueno, la temporada pasada llevó a los Warriors a jugar el play-in, ¿no? Sí, el solito. El solo. Y bueno, dentro del juego que tienen los Warriors, al final, el que asiste no importa tanto, porque lo que jugaba en su día Kerr era que movía mucho el balón, entonces al final era el último pase. No es un juego de un jugador que es estilo Harden, estilo Trae Young, estilo, bueno, jugadores que votan mucho, que estilo Doncic incluso, que votan mucho y generan a partir de ahí. Los Warriors jugaba mucho más movimiento de balón, más bloqueos indirectos. Es otro estilo de juego para sumar muchas asistencias. Y al final es un finalizador. Sí, pero bueno. Pero es el mejor jugador de estos. Sí. O sea, ha habido 3 personas que no lo han votado. 3 insensatos. ¿Saben qué? Pensaron que lo tenían clicado y no lo había clicado. No, eso fue Ayar seguro que le quiso dar a LeBron y como no encontró LeBron ahí, claro. Y lo escribió aparte, puso otros LeBron. Bueno, pues eso es como van las votaciones. Me ha sorprendido que al final casi se está concentrando en 6 y que no tenga ningún voto Westbrook, ¿no? Bueno, o Holiday es un votito. O sea, Holiday un voto cuando ha sido pieza importantísima jugando justamente de base. Yo a Holiday lo dudé, porque fue un jugador importante. Yo también. Jugando de base y dejando a Chris Paul un poquito... Claro. Sumando lo que decía un poco Ángel, ¿no? Sumando los dos lados. Los dos lados. Los pocos que suman los dos lados. Y me sorprende que Kemba y Rozier tengan un voto. Es que me sorprende. Que tengan un voto y no tengan otros, sí. No, pero bueno, a mí... Sí, Ángel, sí, digo que a mí me ha sorprendido, pues eso, que de los 6 primeros hay 5 que pues está claro que lo van a sacar muchos. Me ha sorprendido lo de Trae Young, que tenga muchos, y pensaba que Simon y Holiday pues iban a estar a lo mejor ahí 6, sexto, séptimo ahí, más, bastante más cerca. Pero veo que se valora el ataque solamente. Pero bueno, ahí tiene razón un poco lo que dice Juan Carlos. O sea, al final lo que se consume mucho es highlights. Y en highlights te ponen las que meten. Ataque.
Contar que somos cuatro enfermos los que pagamos el League Pass, los que nos levantamos a las 4 de la madrugada a ver partidos. Claro, es que a ver, somos... Claro, es que hoy estamos en el consumo rápido, ¿no? Sí, pues, y bueno, en general en el mundo, claro. De 10 minutos. Entonces, yo muchas veces, o cualquiera de nosotros que no tiene mucho tiempo, se ve el partido, el condensado de 20 minutos, 15, y dice, ya me ha hecho una idea de lo que ha sido el partido y para adelante, ¿no? Yo cuando veo los partidos de Filadelfia, muchas veces me di cuenta que voy siguiendo los movimientos de Matisse Thybulle, porque me encanta cómo defiende, me parece un espectáculo. Y claro, supongo que eso no lo hará mucha gente, ¿no? Pero y luego, pues, salvo que haga algún tapón o algún robo de esos típicos suyos, no salen los highlights, efectivamente. Claro. Porque tú puedes hacer 5 robos en un partido, por lo que sea, o 5 tapones y vas a ver uno y un robo, como mucho. Bueno, tapones a lo mejor te vienen más que robos, Tapones a lo mejor te vienen... Tapones sí que llaman. Tapones y mates. Tapones y mates aún llaman. Igual. Una buena defensa de tocar el balón, de molestar, tal, eso no sabe. Booper, Daron Foxy que está en la lista y Jamal Murray es escolta. Los bases de Denver son Campazo, aunque juegue mucho Jamal, son Campazo y Monte Morris. Jamal cuando está bien Monte Morris. Sí, pero él juega dos. Él ha dicho que le sorprende que esté Daron Fox. Ah, vale, justo, perdón. Y no Jamal. Vale, he leído mal, sorry. Pero sí, bueno, no. Jamal va a estar en escoltas. En escoltas. Hombre, eso ahí... ahí sí que lo meto, aunque sea con calzador. Bueno, pues Jamal empieza con 1-0, ¿no? Empieza ganando. Por supuesto. Hay que contar que está cojo o lo contamos en su mejor versión. Versión Playoff Disney, ¿no? Hombre, si hace versión burbuja ya... Si hace versión burbuja ya directamente ya no hace falta ni que se ponga porque lo gana seguro. Versión burbuja... Bueno, la versión Prime de burbuja de Donovan Mitchell también fue buena. Sí, bueno, pero hay un buen duelo. Sí, pero se lo pasó por la piedra. Bueno, nos piden que pongamos otro el enlace. De todas formas, ahora ponemos al final el Twitter, los Twitter, y ahí hurgando un poquito encontréis el enlace, a lo mejor más fácil, ¿no? Sí, de todas maneras lo voy a poner ahora. Cuando terminemos, lo vuelvo a poner. Uh-huh. Bueno, luego lo pondré en Facebook, en todos los lados. A ver si alguien se acuerda de Westbrook, que se acuerde de Westbrook, que conozca a los Lakers. Eso, Efren, te cambias de cuenta de correo de Google y puedes volver a votar. Bueno, hombre, hago una. Canadian Chacha, vota Westbrook, que tienes la camiseta además. Que ya tiene la camiseta. Canadian Chacha la tiene. ¿De los Lakers? No, tiene la de OKC con Westbrook. Ah, o sea, que vote. Eso, ¿ves? Bota Westbrook. Que tu hija también la tiene. Bueno, pues este ha sido el repasito de bases. El próximo lunes se va a poder votar hasta el mismo lunes. Sí. Y damos el resultado definitivo. Y en un par de días o algo así abrimos escoltas también, ¿no? Eso es. Que si entráis en nuestro Twitter y sobre todo en tiempo de básquet, ahí podéis el enlace de escoltas, de bases y de todo. Y el próximo lunes repasamos cómo van las votaciones de escoltas y ya damos el de bases. Y damos el resultado definitivo de bases. Y recuerda que el jueves tenemos programa también. Sí, tenemos la división sureste, con invitado además. Con invitado sorpresa. Uh-huh. Vale. ¿Lo dejamos de sorpresa? Okay. Sí, claro, hay que crear un poquito de misterio. De misterio, claro. Que nos vamos a Disney, a Florida. Vamos a repasar la sureste, ¿no? Sí. Miami, Atlanta, tal, bueno, una división que también está creciendo mucho en las últimas temporadas.
¿Queréis hacer un poco la lista cómo va de escoltas? ¿Tenéis algo ya confeccionado? Sí, de escoltas. ¿O queréis agregar alguno? Oh, si quieres te digo yo la lista. El público puede añadir alguno. La lista que tengo yo por aquí hecha, a ver si la busco y la encuentro, que esa va a ser otra. Pero yo creo, ya creo que lo pasé por el grupo de WhatsApp. La de escoltas. Sí, pero bueno, sí. La busco en un momento. Escoltas. De escoltas tengo de momento a Jamal Murray, Irving, Bogdanovic, Anthony Edwards, Klay Thompson, Lavin, Jalen Brown, Bill, Donovan Mitchell, Devin Booker, Colin Sexton, McCollum, Shai Gilgeous-Alexander y LaMelo Ball. Bueno. Sí. Va a estar complicada de escoltas, Estaba... Luego, después, si queréis, os la paso otra vez por WhatsApp y si hay que quitar o añadir. Sí, y... sí. Vale. ¿Cuántos había? Creo que en este caso había 12 o 13. Bueno, vamos a intentar llegar a los 15. Hay 14. 14 hay. 15. Hay 14 ahora mismo. Pues bueno, sí, es que también empecé a hacer la de aleros también y ahí ya me salían menos. Creo que me salían 12 o 13 también. Encontraremos. Pues faltaría 2 para llegar a los 15. Muy bien. Encontraremos bueno, ahí. Pues ya tenemos el plan de la semana. Vamos a poner aquí el Twitter. Sí, está todo ahí. En todas las redes sociales es tiempo de 3 básquet, así que si en Twitter, Instagram, todo lo que quieras, estamos en todas las redes sociales, tiempo de 3 básquet. Y ahí podéis ver el enlace cómodamente para pincharlo y que eso solo es. Te deja hacerlo una vez. Una vez, hay que pensarlo bien. Si quieres votar a Westbrook, solo tienes una oportunidad. O hacerse cuentas como Durán. Hacerse claro, cuentas, claro. Claro, si tienes varias cuentas. A ver si varias... se va a hacer cuentas Westbrook así para. Pero podemos pasar a la cuenta de Westbrook diciendo, mira, no te están votando, ¿qué pasa? Hay que hacer hype. Menos falditas y pelos con la estrella americana y más votar. Bueno, chicos. Pues bueno, hasta aquí, ¿no? Sí. Sí, bueno, ya está bien. Hoy hemos dicho que íbamos a ser buenos y, y a moderarnos. Tampoco bueno. Ha habido noticias importantes durante el programa, que está echando yo un vistazo ahora y no sería gran cosa. Yo creo que ni antes. Sí, llevamos unos días bastante parados. Hombre, ahora ya sabéis lo de los contratos de los 10 días y las cosas. Estamos en temporada baja, joder. Por eso hacemos este tipo de programa. Hombre, pues, no sé si dónde lo había leído, que Oklahoma necesita 20 millones para llegar al salario mínimo. Presti, llámame. Yo soy un ala pivot bueno. Aún me quedo. Les mando un correo. Bueno, os dejo que les voy a mandar un correo, Le voy a mandar vale. Ahí. Yo tengo aquí espacio salarial libre para recibir, puedo recibir. Efren tiene un mensaje. Ah, bueno. Lo vemos. Lo pensamos. Hacemos un cajón. Muy bien. Bueno, chicos. Venga, hasta jueves. Hasta luego. Hasta jueves. Chao.